Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Hernández y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a esta segunda emisión del informativo Ciudad 2.0 correspondiente a este jueves, a este miércoles, perdón, 7 de septiembre. Y bueno, tenemos mucha información de la cual le habremos de informar. En primer término, bueno, el día de hoy por la mañana, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en rueda de prensa dio a conocer lo que es su plataforma legislativa para el presente periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, en donde destaca pues la propuesta de reformas para establecer criterios claros para la fiscalización de los recursos públicos. En otro tema, el diputado por el distrito de Tamazula, Jaime Rivas Loaiza, pues comenta que a partir del acontecimiento registrado del temblor del pasado lunes, pues se hace necesario iniciar un proceso de capacitación y de educación cultural en materia de protección civil. En otra información, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Emiliano Hernández Camargo, reconoce que el trabajo de la actual legislatura ha sido positivo en términos generales, pues se han aprobado 133 iniciativas de ley, existiendo un rezago de solamente 111. Y bueno, en el terreno de carácter político, el día de hoy hubo rueda de prensa por parte de lo que es el partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y por un lado su dirigente estatal, José Ramón Enríquez, dice algo que habrá que ver metodología y empresa encuestadora. Marcelo Ebrard, de acuerdo a una encuesta en Durango, adelanta en 20 puntos a Andrés Manuel López Obrador. Habrá que ver cuál es la reacción de Gonzalo Yáñez. Pero también en ese mismo evento, René Cervera, quien es director general del movimiento, le da una ventaja a Ebrard, pero de 10 puntos. Y bueno, pues en otra información que les presentaremos, en esa rueda de prensa estuvo José Rosas Aispuro Torres, quien sigue todavía indefinido respecto al partido político al cual habrá de afiliarse de cara al proceso del 2012, y dijo a los reporteros que su presencia en esa rueda de prensa obedecía fundamentalmente a respaldar el apoyo que en su momento le ofreció Ebrard en las elecciones del 2010. En el tema del municipio, Alejandro Bardán comenta, quien es presidente de la Comisión de Actividades Económicas del Cabildo, que diferentes cámaras y organismos empresariales están a favor del desarrollo de la segunda etapa del corredor Constitución y sobre todo que se conserve como un área peatonal. Y finalmente también le informaremos cuál es la información que da a conocer, perdón, el director del Centro SST en Durango, Federico Sandoval, quien lamenta la tragedia del pasado lunes en el puente La Cascada, donde una trave se colapsó y mató a dos trabajadores, esto por allá en la autopista, la supercarretera Durango-Mazatlán. De todo eso le informaremos en unos momentos más. Pero bueno, antes de entrar dando la información, quisiéramos darle lectura a un comunicado en donde el secretario de Salud rechaza congelamiento de embriones en reproducción humana asistida. Este día se da a conocer que el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, se pronunció en contra del congelamiento de embriones en la reproducción humana asistida y a favor de una legislación en la materia que no ponga en riesgo la salud y la vida de las madres gestantes, así como la de los bebés por nacer, por lo que anunció que hoy mismo enviará el presidente de la República, naturalmente, una iniciativa a la Cámara de Diputados, respaldando la citada postura en la víspera de que la Comisión de Salud discuta la propuesta de reformas a la Ley General de Salud impulsada por senadores y diputados de los partidos del PRI, PRD y Partido Verde. El titular de la dependencia se manifestó en contra de la manipulación y o selección de embriones, pues no se puede permitir que se gesten más de los que van a ser implantados, es decir,
no más de 3. En ese sentido, alertó que entre más tiempo pasa, los bebés que nacen de embriones congelados van a tener muchas más alteraciones, incluso el riesgo a la muerte puede ser más alto. Además, el problema de autismo, entre otros padecimientos. En el caso de la madre, reconoció que el abuso de la hiperestimulación ovárica le puede provocar cambios metabólicos gravísimos e incluso la muerte, por lo que la legislación en la materia debe ser eficiente y respetar el derecho humano a la vida. Explicó que desde hace 22 años se practica en México la reproducción humana asistida a través de técnicas en las que se fecundan muchos embriones, lo que ha derivado en su congelamiento, pero sin saber con exactitud cuántos existen en este momento. Se calcula que en algunos científicos investigadores hacen proyecciones de 150 mil como número en reserva. Es preferible en este caso buscar la mayor eficiencia y el mayor respeto a la vida del nuevo ser que se está gestando, argumentó enfático Córdoba Villalobos, tras advertir que lo mejor es optar por la vitrificación de óvulos a los criopreservación de embriones. No se justifica que se queden embriones residuales, embriones que tendrían que ser criopreservados, y menos ahora porque hay otras técnicas en las cuales sí eventualmente no se logró generar un embarazo por este embrión que fue introducido en el útero, pues se puede vitrificar, por ejemplo, los óvulos y después ponerlos en contacto con espermatozoide y poder nuevamente hacer el intento de tener un embrión para un embarazo, destacó. Bueno, hasta aquí la información que se generó el día de hoy por parte del secretario de Salud. Nosotros vamos a un corte y regresamos con la información local. Finalmente, Mazatlán y Durango debemos de ser los dos polos de crecimiento que si trazamos un eje estratégico de las dos ciudades va a ser fundamental. No vamos a tener, yo creo que, la posibilidad de aliarnos en alianzas estratégicas. Yo creo que tenemos mucho potencial. Así se expresó el empresario y presidente del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, México, Javier Lizárraga Mercado, quien a nombre de 50 empresarios y representantes de asociaciones comerciales sinaloenses, subrayó que en esta entidad existe sin duda un contexto excelente para recibir inversionistas. El gobernador Jorge Herrera Caldera encabezó el encuentro empresarial Sinaloa-Durango, en el que pactaron ambos estados alianza de trabajo para emprender estrategias orientadas al aprovechamiento de las oportunidades que traerá la supercarretera Durango-Mazatlán. Esta es la gran posibilidad de que Mazatlán y Durango crezcan, que haya un antes y un después para el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestros estados. Finalmente, al destacar el papel que ha tenido Herrera Caldera dentro de la CONAGO para impulsar este proyecto carretero, Rafael Lizárraga Favela, subsecretario de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Sinaloa, expresó: para nosotros es muy importante constatar el gran entusiasmo que le ha puesto Durango al corredor económico del norte. El gobernador Jorge Herrera ha sido una bujía dentro de la CONAGO para entusiasmar al resto de los estados. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango. Bueno, estamos de regreso y bueno, damos la bienvenida a mi compañera Fátima Manzanera, quien me acompañará en la conducción de la edición de Ciudad 2.0 del día de hoy. Bueno, pues sí, muy buenas tardes. Esperamos que se quede con nosotros porque tenemos muy buena información el día de hoy, este miércoles, en la segunda emisión de Ciudad 2.0. Bueno, y pasando a información general el día de hoy, la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Alfa Ávila, pues nos da a conocer cuál ha sido el comportamiento respecto a las demandas de carácter laboral que se han registrado en lo que va del presente año.
despidos o demandas por despido injustificado con relación al municipio se ven en el tribunal de conciliación y arbitraje, que es en el siguiente piso. Nosotros no lo vemos, no, nosotros de municipio no vemos absolutamente nada. Y en el tema de resoluciones de demandas, ¿cómo cerraron el semestre? Igual que el año pasado, estuvimos viendo unos comparativos del año pasado con este, con relación a cuántas demandas hemos tenido y cuántas hemos arreglado a través de la vía conciliatoria y cuántas han tenido que llegar hasta un laudo, y tenemos cifras muy similares a las del año pasado. Estaríamos hablando alrededor de, ahorita tenemos alrededor de 700 demandas presentadas, de las cuales un 35% ya se han arreglado a través de la vía de la conciliación. ¿Cuál es el por lo que más demandan? Despido injustificado, sí. De hecho, todas las demandas que tenemos ahorita presentadas son por despido injustificado. ¿Y más o menos en cuánto tiempo se resuelve? Lo que pasa es que nosotros le apostamos más al arreglo conciliatorio, porque cuando hablamos de un arreglo conciliatorio, el asunto lo estamos arreglando en un promedio de 3 a 5 meses. Entonces, realmente eso es bueno para el trabajador, porque él termina con su asunto, se lleva sus prestaciones, lo que le haya dado el patrón como gratificación, y ya no tiene el pendiente de estar regresando a la junta. En cambio, un procedimiento que se agota durante todas sus etapas procesales y que es rápido, dura un año, y hay otros que pues ya duran más tiempo. Y ahí no se le garantiza nada al trabajador, porque ya como se agota el procedimiento, también el patrón puede venir y ofrecer pruebas y demostrar que lo que dice no es cierto. En cambio, a través de la vía de la conciliación, siempre el trabajador obtiene sus prestaciones y además una parte de indemnización. Y bueno, en más información, Alejandro Córdoba, quien es presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, da a conocer que los municipios de Guadalupe, Victoria y Durango sí tienen la disposición para hacer los pagos de acuerdo a los convenios correspondientes. Por despido injustificado. Todas las demandas. Así es. ¿Y la resolución que se le está dando, cuál es? Bueno, ¿cuál es el tiempo más bien que se les... Aquí, desgraciadamente, los abogados recurren a retardar los procedimientos. Ellos le apuestan a que brinquen la administración. Y ahorita la ventaja es de que en los juicios de amparo, que eran los que tardaban, ahorita ya lo están resolviendo en un tiempo muy corto. Entonces ya nos acorta todo, y por eso ahorita buscamos más que nada la conciliación, para evitar ese tipo de situaciones. Ahora, la exposición que tienen los municipios, ¿cómo se conoce? La exposición, ahorita estamos en pláticas con Victoria, hay buen avance, ya estamos ajustando nada más en cuestión de números para que se le pague a los trabajadores. En Durango no, Durango sí tiene disposición, son pocos en sí los asuntos que se siguen en trámite, la mayoría llegan a un arreglo, hacen convenio. ¿De los 5 que se tienen? Esos todavía están en litigio, no hay un convenio. Y de los otros sí, porque ya son asuntos viejos y lógicamente el trabajador ya tiene ganada cierta cantidad de dinero, entonces todavía están peleando a ver si le dan esa cantidad o es menos lo que se le va a otorgar. ¿En otros municipios cuál es la apertura que se... Hay disponibilidad, el problema es de que no hay recurso económico ahorita. Entonces sí están viniendo las audiencias que los citamos, la conciliación de parte del secretario, y estamos tratando de ajustarlos, de que no se afecte tanto las finanzas de los municipios, pero también que no se desproteja a los trabajadores en cuanto a su percepción. Bueno, el día de hoy el grupo parlamentario del PRI, a través del presidente de la Gran Comisión, Adrián Valles Martínez, presentó la agenda legislativa de la fracción del PRI correspondiente a este tercer periodo ordinario de sesiones, en donde destaca la propuesta de reformas legales para eficientar los criterios de fiscalización en el manejo del gasto público.